Inicia el año 2015 y con ello, paradójicamente, llega a su fin la gestión de la familia del Bosque Reyes al frente del Consejo de Administración de los Charros del Pedregal. Por lo tanto, cerraron con broche de oro los exitosos festejos por los 50 años de esta gran asociación, que se ha convertido en un ícono de la charrería federada y ejemplo a seguir por las nuevas generaciones. Más aún, cuando el licenciado José Edgar del Bosque Amador, junto con su esposa, doña Laura Noemí Reyes de Del Bosque, quienes trabajaron arduamente para festejar por todo lo alto la fundación de los Charros del Pedregal, no solo en los meses de febrero y marzo del 2013, donde le hicieron fiesta enorme a cada una de las diferentes ramas de la charrería, es decir, la cultura, el deporte, la convivencia y sobre todo dejando huella imborrable en las nuevas generaciones. Es por ello que el pasado 22 de enero de 2015 cierra con broche de oro la historia del cincuentenario pedregalino, pues culmina la historia de los primeros 50 años con la presentación oficial de este libro, así como de un corto video, teniendo por supuesto un marco esplendoroso con un escenario sin igual, como lo son las bellas instalaciones de Camino a Santa Teresa número 301. Así que en punto de las 19 horas comenzaron a llegar los invitados al concierto de gala de la banda sinfónica y el mariachi de la Secretaría de Marina. En el vestíbulo se colocó un ejemplar del libro donde los asistentes pudieron hojearlo y disfrutar del exitoso trabajo. En punto de las 20 horas tomó la palabra el doctor Luis Pérez Thompson comentando lo siguiente. En nombre del Consejo de Administración de Charros del Pedregal les doy la más cordial bienvenida a esta su casa que se construyó hace 50 años y que tiene muchos más por vivir. Sean ustedes muy bienvenidos. Para recibirlos voy a pedirle a nuestro presidente del Consejo de Administración, al licenciado José Edgar del Bosque Amador, que pase para hacer uso de la palabra. Contralmirante don Ernesto Schreiner Hernández, secretario particular de la Secretaría de Marina, almirante Vidal, Francisco Soberón Sáenz, que en su presencia nos acompaña. Gracias, por favor, gracias por estar aquí, gracias don Ernesto. Y el expresidente de la Federación General de Charrería, se encuentra aquí don Joaquín Porrúa y don Carlos Pascual, ambos gracias por acompañarnos. A los expresidentes de Charros del Pedregal, al ingeniero Sergio Negrete, don Mario Pérez Montaño, don Luis Franco, don Gerardo Limón y don Vicente Ranzás, gracias por todo su apoyo y por todo su trabajo por Charros del Pedregal. Se encuentra también los socios fundadores y también expresidente don Antonio Gil Arenas, el arquitecto Luis Gil Arenas y don Samuel Morales, socios fundadores de Charros del Pedregal, gracias por estar acá. Lili Bautista, presidenta del primer comité de damas, Margarita González Rubio, integrante del primer comité de damas, gracias aquí a ambas damas que nos acompañan. Nos acompañan varios presidentes de asociaciones del DF, a los cuales les agradecemos su presencia, gente de la región Gallardo, gente de la Gallardo, perdón, no recuerdo el nombre, perdón. Gracias por acompañarnos, muy amables. A don Miguel Becerril, presidente de la Peña Charra, gracias por estar acá, don Miguel. Amigos todos, gracias a todos por su presencia que engalan este evento. Sean bienvenidos al último evento de los festejos conmemorativos del cincuentenario de la Fundación de Charros del Pedregal. Contra el mediante Schreiner, háganse favor de llevar nuestro saludo y agradecimiento al señor secretario, que amablemente aceptó ser padrino de nuestro libro
Sabemos que por sus múltiples compromisos no pudo asistir, pero se envió una bella carta. Gracias, don Ernesto. Charros del Pedregal, Secretaría de Marina Armada de México, tiene muchos lazos que nos unen, entre ellos la Marina Armada de México, desde las trincheras y aguas territoriales defendiendo nuestro patrimonio, nuestro querido México, y nosotros defendiendo nuestras tradiciones, cultura y deporte en pro de un mejor país. Gracias, estamos unidos siempre y es su casa. Gracias, don Ernesto. Les comento que dentro de los preparativos de los festejos del cincuentenario de Charros del Pedregal, decidimos echarnos a cuestas la tarea de editar un libro. Sabíamos que no era una tarea fácil, pero nunca pensamos que fuese tan complicada. La información era escasa y aunque actualmente contamos con mucha información, es tan solo de la historia reciente. Por lo que les pedimos a todos los socios que nos ayudasen para juntar todo ese tipo de información. La mayoría de los socios se apoyaron fuertemente para darnos información y lograr ese gran reto. Este documento no pertenece a una relación cronológica, completa ni puntual de los numerosos conocimientos y personas que han tomado parte de nuestra asociación. Pedimos una disculpa anticipada si alguien se nos escapó, pero han sido tantas las personalidades que enriquecieron a nuestra asociación que es imposible tener fotografías e información de todos. Este libro es una recopilación de fotografías, recortes de periódicos y documentos que aportaron los socios. Con gran cariño respondieron a la convocatoria, los cuales nos permitieron elaborar un testimonio del acontecer cotidiano y de la vida de Charros del Pedregal desde su fundación. La información que se logró recopilar permite que hoy que tengamos en día un testimonio confiable de su historia y de la mayoría de las personas que han participado de una u otra manera en ese devenir histórico. Está ordenado cronológicamente y dividido en cada uno de los periodos de las diferentes directivas y consejos de administración. Está elaborado, como todas las cosas importantes de Charros del Pedregal, con la colaboración, participación y aportación de los socios. A todos ellos, a todos ustedes, nuestro agradecimiento. Todos los socios aportaron, pero no quiero dejar de mencionar en especial a los socios y socias que trabajaron por días y días para la culminación de este libro. Gracias a don Luis Gil, gracias a don Antonio Gil, gracias a Mónica Gil, a doña Margarita Herrera y a Luis Herrera, que tuvieron múltiples reuniones de trabajo para lograr este libro. Gracias, señores, gracias, señoras, por tanto tiempo y por tanto trabajo. Especial esfuerzo que realizó el doctor Luis Pérez Thompson, que después de esto y en base a todo el trabajo que realizó, ya podría conseguir trabajo como editor de libros. De igual manera, gracias a la familia Porrúa y en especial a Rodrigo Porrúa por su apoyo para la realización e impresión de este libro. Bien sabido el conocimiento del medio editorial y por último agradecemos especialmente a mi esposa Laura, que fue la que conoció este proyecto. Gracias, Laura. Estoy seguro que estarán satisfechos de saber que gracias a su colaboración, Charros del Pedregal tiene ahora en sus archivos un acervo que contiene los aspectos más importantes de su historia. Ojalá sigan aportando documentos, fotografías y todo aquel testimonio relativo a nuestra historia que enriquece aún más nuestros archivos y que permita a posteriores ediciones de este libro sean más completas y exactas. Estoy seguro que aquellos que firmaron el acta constitutiva y los que nos hemos sumado a Charros del Pedregal a lo largo de este camino, estamos muy orgullosos de formar o de haber formado parte de esta asociación, que con no hay tradición seguirá siendo una gran familia, la familia Charros del Pedregal. Para terminar, y tratando de ser breve, lo he dicho ya y lo digo otra vez, Laura trabaja, el doctor Pérez trabaja, Alejandro Hernández en lo deportivo, Alfonso Zamudio en la administración, y a mí me felicitan todos. Me la paso saludando con su padre ajeno. Yo no hago nada y gracias a ellos y a los miembros del Consejo de Administración 2010-2014. Hoy terminamos nuestra gestión y seguro de que el próximo Consejo de Administración, formado por amigos todos, y como diría aquí el contralmirante, nos llevarán a buen puerto. A nuestra querida asociación Charros del Pedregal, deseando que la mayor cantidad de los aquí presentes puedan celebrar en esas instalaciones los primeros 100 años de Charros del Pedregal. Muchas gracias.